del mundo. En cualquier lugar de Latinoamérica donde usted esté, casi siempre alguien estará jugando fútbol. No importa cuándo ni cómo. No interesa cómo sea el balón. Puede ser una lata de refresco. Lo importante es que ruede o que se pueda patear. Eso es lo que cuenta. La pobreza y el hambre tradicionalmente han alimentado el espíritu competitivo. La alegría del triunfo siempre es la misma, no importa la edad ni la categoría. Somos tetracampeones. Desde muy niños, si muestran cualidades para llegar a ser buenos futbolistas en Sudamérica, con seguridad será el camino que los padres querrán que sus hijos sigan. Ese camino es envidiable, y más aún por el deseo de los padres de que sus hijos alcancen la gloria. Existen escuelas de fútbol para quienes puedan costearlas, pero aquellos que no pueden juegan por placer, sin distingo de edad, sexo ni cultura. El fútbol, según mi filosofía, no se enseña. Los niños nacen ya con ese potencial. El trabajo del entrenador consiste en explotar esas cualidades para convertirlos en jugadores profesionales. El fútbol para nosotros es una forma de vida, es una gran pasión, es algo contagioso, es parte de nuestra cultura. A eso súmenle las habilidades con que cuentan y su entusiasmo por este juego y solo producirán en triunfadores. Y en ninguna otra parte ese legado es más evidente que en Sudamérica. Una victoria en el fútbol mundial ha probado ser más importante y valiosa que cualquiera en el ámbito de la política. Los futbolistas son tratados como héroes. Casi como dioses. Para la mayoría es muy natural que la religión juegue un papel importante en este campo. La Iglesia Católica ejerce una profunda influencia y el apoyo divino se considera como algo esencial para mejorar la actuación individual y los resultados en equipo. En todas partes existe la presencia de la Iglesia y de la Virgen. Los clubes muestran ansiosos su fidelidad con la esperanza de lograr la intervención divina, o mejor aún, inspiración. Considerada el opio del pueblo, la religión, donde es posible, ha manifestado abiertamente su alianza con el fútbol. Pero no más intensamente que con Boca Juniors y River Plate, dos de los clubes más ilustres de la Argentina. El fútbol en Río de Janeiro y en el resto del Brasil es como una religión. Y para profesar una religión, era necesario construir una catedral. Dicha catedral fue construida aquí con el nombre de Maracaná. El fútbol es una pasión para todas las edades. Tiene un maravilloso poder de seducción. Es hechizante. Una hora de alumbrado. Contarle que me ayudes a ganar el equipo americano. Llega la hora del partido. La confianza en la iglesia se hace mucho más fuerte. Los aficionados rezan intensamente para obtener el resultado deseado. Los árbitros son vistos como los abogados del diablo, un mal necesario, el cual se aprecia o se detesta. La antesala del espectáculo parece más un enardecido bautismo, en el cual los equipos aceptan toda la ayuda espiritual que puedan recibir. Y si la actuación de los jugadores es la esperada, la alegría no puede dejar de compartirse con el cielo. La fortaleza de Latinoamérica yace en su herencia cultural, una volátil fusión entre nativos, conquistadores, esclavos africanos e inmigrantes, en la cual el frenético ritmo de vida de hoy coexiste con el calmado ritmo de vida del pasado, y en donde todos los enemigos son ahora cautelosos asociados que comparten una visión común. Campeones del mundo. Campeones del mundo. Un majestuoso paisaje revela una miríada de países y diversas nacionalidades, todas claramente diferentes entre sí. Aquí la cambiante forma del día trata arduamente de competir con la romántica y vibrante noche. Culturas exóticas que permanecían tranquilas ahora enriquecen el ambiente.
se mezclan libremente con ritmos modernos y sacan ventaja de una rica y colorida historia que se olvida por completo del recato y lo convencional. Allí el acaudalado y el pobre se codean, caminando juntos hacia el siglo XXI. No importan los adelantos, el fútbol sigue siendo el centro de atracción. Recorridos en la parte número uno, en la parte primera sección. El impresionante escenario que ofrece el encuentro y la numerosa fanaticada han convertido a este juego en un evento de primer orden. La expectativa creada ha originado un espectáculo controlado virtualmente por los medios de comunicación. Por mi familia, por mi esposa, por mi padre. Todo es de interés periodístico y cada persona es una historia. Nada se escapa al análisis y los expertos crean controversias para elevar el ánimo de los oyentes. La competencia es ardua tanto fuera como dentro del campo. Se debe cumplir con un plazo y las exclusivas deben salir a tiempo para satisfacer a los televidentes, lectores y patrocinadores. Los jugadores se convierten en personalidades sin darse la más mínima cuenta. Pero como siempre, el gol es el punto culminante y la obra maestra de este juego. Y en él participa todo el mundo. Es absoluta y total, es decir, tanto es así que contratan todo. Pero también le han dado al fútbol una gran recompensa económica, entonces simplemente no se puede, siempre cuando se da algo, se pide algo. El fútbol de hoy no podría sostenerse económicamente sin el apoyo de los medios de comunicación. En México, de 90 millones más o menos de habitantes que tenemos, el primer lugar en el deporte es el fútbol, el segundo es el fútbol y el tercero es el fútbol. O sea, realmente más de 80 millones de gente en México gozan del fútbol, y si para toda la nación es importante el fútbol, para Televisa es igual de importante. La sala de redacción de las publicaciones de fútbol en Latinoamérica es única en profundidad, volumen y análisis. Entre más famoso sea el jugador, más tentador es el objetivo. La intensa competencia hace que los hechos vayan de la mano con la ficción. Mientras la controversia y los detalles ocultos se convierten en una prioridad, la verdad con frecuencia queda relegada a un segundo plano. Yo creo que algunos medios distorsionan y otros no. Depende del enfoque de cada una de las editoriales. Los medios de comunicación están muy preocupados hoy por el destino del fútbol brasileño. El tan anhelado puntapié inicial representa siempre un gran desafío para todos los medios. A medida que la histeria aumenta, se crea una verdadera zona de guerra, en donde las hinchadas rivales hacen lo imposible por superarse entre sí. El desarrollo del juego es en sí una forma de arte, mucho más colorida y apasionada que cualquiera. Los fanáticos no solo se guían por lo que dice la radio, sino por las acciones en el campo de juego. Hoy día, cada error es resaltado cruelmente por las pantallas de televisión. Sin embargo, el ganador no admite sustituto. Se inicia la cacería. Los medios de comunicación se abalanzan sobre los jugadores para obtener la primicia. Cualquier comentario es de utilidad para completar el tiempo de transmisión. Y nadie escapa a la curiosidad de los paparazzi cuando estos buscan la última declaración. A través de los años han existido grandes estrellas cuyo talento único y reputación han sido el patrón para desarrollar el Jogo Bonito o Juego Bonito de Latinoamérica. Famoso por su fantástico dominio del balón, Garrincha también era conocido por su agudo poder de definición. Romario, igualmente hábil, ha hecho parecer que anotar un gol sea lo más sencillo del mundo. Entre tanto, sin duda alguna, el mejor jugador de su época fue el argentino Alfredo Di Stéfano, cuyo toque y habilidad fueron arrolladores durante su apogeo. Igual acontecía con el peruano Cubillas. Y por supuesto el incomparable Pelé demostró que su magia no tenía límites. El enigmático Maradona también comprobó más de una vez que en el campo de juego era un artista capaz de hacer cualquier maniobra con el balón, especialmente cuando se trataba de anotar un gol. Por su habilidad para definir, el colombiano Asprilla es clase aparte. Y el vigoroso juego del argentino Moreno se ajustaba perfectamente al estilo de los años 40. En la actualidad, el precoz talento del brasileño Ronaldo ha hecho que los expertos lo comparen con Pelé.
Que Ronaldo pueda o no colmar esas expectativas es discutible. Pero con una delantera tan devastadora como la de Ronaldo y Romario, Brasil tiene poco de qué preocuparse. Mientras el juego moderno tiene sus raíces en Inglaterra, un antiguo juego de pelota desarrollado en Mesoamérica puede ser la clave del por qué la pasión en Latinoamérica es mucho más intensa que en cualquier otra parte. Según se cree, se jugaba como un rito para los dioses. No eran encuentros como los de hoy día, era una lucha dramática por la supervivencia entre los amos del mundo subterráneo y los gladiadores de la tierra. En todas las ciudades de Centroamérica se podían encontrar campos de juego en grandes cantidades. Eran parte muy importante de las comunidades indígenas de ese entonces. El juego en sí tenía varias formas, pero principalmente se usaba la cadera para golpear la pelota y pasarla a través de un aro angosto que se encontraba a un lado del campo. Cada guerrero que participaba sabía que tenía que ser fuerte y permanecer alerta. Tanto él como su rival corrían el mismo riesgo. No solo competían entre sí, sino contra los dioses para quienes el juego era un tributo. La derrota, sin embargo, no se veía como una desgracia, más bien como un reconocimiento de sacrificio personal. Un sacrificio que beneficiaría a toda la comunidad. La vestimenta era básica, excepto por un protector de caderas para evitar lastimarse con la dura pelota de caucho. Los árboles de caucho de la localidad suministraban el material para elaborar la pelota, que podía pesar entre 5 y 20 kilogramos, suficientes para matar a una persona al golpearla equivocadamente. La leyenda dice que el juego evolucionó cuando dos princesas gemelas, deseosas por obtener ayuda del mundo subterráneo, hicieron un pacto para disputar un juego. Si ellas ganaban, los dioses protegerían a su pueblo, pero si perdían, perderían todo, incluso sus vidas. El juego fue largo y agotador. Pero a pesar de la presión que enfrentaban, la fortaleza de carácter de las princesas superó toda la destreza de los dioses. Su victoria se convirtió en estímulo y en símbolo para aquellos que se disponían a seguir el mismo camino. El campo de juego era ahora reconocido como la entrada y el punto de mayor contacto con el mundo subterráneo. Los equipos no tenían muchos integrantes y los juegos eran prolongados y agotadores debido a que los jugadores no solo debían mantener la pelota en constante movimiento, sino que debían tener la fortaleza suficiente y la precisión para anotar a través de un aro apenas un poco más grande que ella, una prueba exigente para cualquier goleador moderno. Los jugadores también sabían que los dioses observaban todos sus movimientos, conocedores de antemano de lo que les esperaba. La muerte para el perdedor era brutal, pero a cambio de ella los dioses aseguraban la abundancia de pulque, una bebida muy apetecida por los lugareños. Y a su vez la armonía del equilibrio entre los dos mundos quedaba restablecida, y continuaría así hasta el nuevo encuentro. Los ferrocarriles a lo largo de toda Latinoamérica son el legado más notable de la presencia británica, que comenzó su aparición hace unos 130 años, cuando las naciones del continente que lograban su independencia estaban ansiosas por asegurar un mayor grado de identidad, pero principalmente un mejor comercio internacional. Un continente tan extenso y con una geografía tan fascinante como Latinoamérica buscó la experiencia de los británicos para obtener los vínculos de comunicación, desde la zona de embarque en Barranquilla, al norte de Colombia, hasta el ferrocarril del sur y los centros de embarque en el Río de la Plata. Abastecidos por el gran flujo de inmigrantes a finales del siglo pasado, los británicos trajeron no solo sus habilidades comerciales, sino su carácter colonial, sus costumbres sociales del pasado y un avasallador interés por jugar y desarrollar el juego del fútbol. Los pioneros del juego fueron Alexander Watson Hutton en Argentina, Leslie Poole en Uruguay y Charles Miller en Brasil. El fútbol muy pronto se convirtió en una práctica común en las escuelas y clubes, donde se adoptaron nombres clásicos británicos tales como Newell's Old Boys, Quilmes, Corinthians, Wanderers y muchos otros que existen hoy todavía.
Inicialmente el juego se concentró en la clase media, pero a medida que la competencia se volvía más intensa y que la práctica se extendía, no se requirió de mucho tiempo para que adquiriera un nivel de importancia nacional. El impacto del fútbol fue fulminante. Pronto el alumno enseñaría al maestro. El gran equipo uruguayo de los años 20 ganó los títulos olímpicos del 24 y del 28 con un esquema de ataque que mereció elogios en todo el mundo. Todos los jugadores se hicieron famosos. El goleador Héctor Escarón era conocido como el Mago y José Andrade como la Maravilla Negra. Andrade fue el primer jugador de color en ganar reconocimiento mundial. Sin embargo, la rivalidad entre los vecinos del Río de la Plata, Uruguay y Argentina, fue siempre la más intensa. Dos de los mejores equipos del mundo durante casi 20 años, que habían compartido victorias a nivel doméstico. Ahora, la primera Copa Mundo de 1930 determinaría quién merecía el título. Situado en Montevideo, el Estadio Centenario fue construido especialmente para el evento, con una capacidad de más de 70.000 espectadores. Para el anfitrión, Uruguay, con solo 2,5 millones de habitantes, era un motivo de orgullo y destino. Los jugadores no defraudaron a la nación, derrotaron a Argentina en la final 4-2. En lugar de lo que prometía ser otra era dorada, repentinamente se desató un conflicto internacional. Uruguay se rehusó a competir en la Copa Mundo de 1934 y Argentina criticó a Italia por apoderarse de sus mejores jugadores para ganar las copas del 34 y del 38. Sin embargo, esto permitió que el fútbol doméstico progresara y desarrollara el vistoso estilo que se ha convertido en la característica principal del juego en Latinoamérica. Infortunadamente, también provocó que el explosivo temperamento de los latinos originara inevitables y desagradables confrontaciones. El apogeo del fútbol brasileño necesitó de mucho tiempo para emerger. La división racial jugó un importante papel. La primera superestrella no blanca de los años 20, Arturo Friedenreich, fue forzado a aclararse la piel artificialmente para pasar por blanco. Fue seguido por Leonidas da Silva, quien se convirtió en la estrella de la Copa Mundo de 1938. 1950 era visto como el despertar del nuevo Brasil, que ahora como anfitrión enfrentaba a Uruguay en la final, en el monumental Estadio Maracaná, en Río. No cabía en la mente de nadie una derrota brasileña, especialmente cuando se fueron adelante en el marcador. Pero Uruguay remontó el partido y contra todos los pronósticos ganó el encuentro 2-1. El carnaval que los 200.000 aficionados que abarrotaron el estadio habían preparado con anticipación se había convertido en un funeral, con la más grande sorpresa en la historia de la Copa Mundo. Mientras los uruguayos rebosan de júbilo, todo el Brasil se lamenta. Aunque la actitud de ganar a toda costa es una disciplina seguida por muchos, es el estilo de juego el que estimula la más apasionada respuesta en Latinoamérica. El juego bonito es como una mujer bonita, evasivo pero cautivante, donde todos quieren compartir la experiencia. Más grande exponente del juego bonito y a su vez la más famosa exportación del Brasil fue Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. En la actualidad es un embajador del fútbol. Pelé engalanó el escenario mundial durante 20 años, participó en 4 Copas Mundo y anotó más de 1000 goles en su club, el Santos. Su notable talento atrajo a personas de todas partes e incluso forzó a algunos gobernantes a declarar día cívico cuando él jugaba. Y la verdad es que nunca defraudó a sus seguidores. Pelé fue el jugador mejor dotado jamás visto. Dios le dio a Pelé todas las cualidades y dejó solo un poco para los demás. Para mí Pelé no tiene comparación.
Ni siquiera Maradona ha conseguido emular lo que hizo Pelé. Creó su propio estilo. Incluso en un clima de miseria donde Pelé vivía, fue donde forjó sus sueños y donde empezó a jugar con una bola de papel. Brincaba con la bolinha de papel. A diferencia de la mayoría de jugadores de hoy, Pelé le fue fiel a su equipo Santos a lo largo de toda su carrera. Solo jugó en el Cosmos de Nueva York en el año 1975, después de su retiro, para ayudar a impulsar la Liga Norteamericana de Fútbol. Los talentos de Pelé siguieron creciendo, desde sus apariciones en público hasta su corta pero variada carrera en el cine. Sin embargo, la verdadera demostración de su popularidad yace en el símbolo de la camiseta número 10, que no solo representa a Pelé, sino que ahora es el número de mayor importancia para cualquier equipo o hinchada. Jugué muchos años con Pelé, y él era un jugador que defendía, creaba y finalizaba. Era un jugador muy completo. Todo lo que el Santos tiene se lo debe en gran parte a Pelé. La gente siempre bromeaba diciendo que el equipo jugaba con un hombre más cuando jugaba Pelé, pero él representaba para el equipo algo que no es normal en el fútbol. Hay muchos recuerdos inolvidables de la genialidad de Pelé, pero el más perdurable es el demostrado por la calidad de los colegas que han llevado la camiseta número 10 al lugar donde se encuentra. El brillo de Maradona en la Copa Mundo del 86. Platini, el maestro francés, también del 86. Zico, compatriota de Pelé y un experto con balón quieto. Kempes, la estrella de Argentina en la Copa Mundo del 78. Francescoli, el escurridizo uruguayo. Y el pintoresco colombiano Carlos Valderrama. Pero los ojos siguen puestos en el toque del maestro y en el mágico número a su espalda. Campeones del mundo. En lo profundo de la cordillera de los Andes se encuentra Chile, un país que, aunque no ha experimentado el éxito de sus vecinos más poderosos, aún así tiene una rica historia futbolística. Una mezcla distintiva de europeos y nativos compone la población. Allí la dictadura autocrática y brutal del pasado ha sido superada por la voluntad y persistencia del pueblo por subsanar las enfermedades sociales de épocas anteriores, especialmente aquellas que afectaron a la comunidad indígena. La capital, Santiago, tiene numerosos íconos que reflejan su pasado religioso. Sin embargo, el más respetado de todos es el Colo Colo, su más antiguo y exitoso club de fútbol. Para muchos, Colo Colo es más que un simple equipo de fútbol. Él representa el verdadero espíritu que proviene directamente de sus raíces, la tribu de los araucanos. Con una hinchada compuesta por más del 50% de la población, Colo Colo fácilmente genera el mayor soporte, incluyendo a Carlos Caselli, hoy día un popular comentarista deportivo y que previamente fue una gran estrella en el club y en la selección nacional en la década del 70. Caselli era un jugador con talento natural, siempre demostrando su olfato goleador. Una habilidad que hoy día aún conserva, sin importar que solo use el conocido blanco y negro socialmente. El que usa la camiseta de Colo-Colo después no se la puede despegar, es como la piel que uno lleva. El vestir la blanca de Colo-Colo, el vestir la blanca acá en Chile es algo muy especial. Colo-Colo es un equipo de arraigo popular, eso es definitivamente así. Y creo que lo que más representa al hincha colocolino es ese espíritu guerrero, ese espíritu un poco belicoso, esta cosa del cacique araucano, es decir, de atrás pica el indio. El clásico más importante del calendario chileno es el juego entre Colo Colo y Universidad de Chile. Los dos son rivales tradicionales y los aficionados reflejan esa intensidad siempre que se encuentran. El entusiasmo con frecuencia puede desatar enfrentamientos sangrientos, por eso es esencial aumentar la seguridad policial, siempre que los dos se encuentren. La garra blanca, o la hinchada de Colo-Colo, con frecuencia aprovecha su mayor número para intimidar a sus adversarios de la universidad. Un encuentro entre los dos, sin duda alguna, colmará el estadio, ya que siempre hay algo en juego, el campeonato o el simple deseo de vencer al rival.
Nosotros preferimos perder a lo mejor con cualquier otro equipo, qué sé yo, aunque sea de segunda, pero a la Chile hay que ganarle, como sea. Colo-Colo es un club muy popular y la U representante de una clase media profesional. Es el gran clásico, es el momento probablemente más esperado por los fanáticos, no sé si por todos los hinchas del fútbol, por los fanáticos, porque la confrontación entre los dos equipos hoy día más poderosos, de mayor convocatoria. Además de su rivalidad doméstica, Chile puede jactarse de ser el lugar de nacimiento de la chalaca, o chilena, como se conoce popularmente en el continente. Una técnica que simboliza el estilo latinoamericano y que fue introducida por primera vez por el desconocido Ramón Usaga en su club en el año 1915. Y luego en la selección en el año 1920. Usaga era un atleta muy versátil, cuya habilidad en el salto con garrocha era tal vez la clave que le daba el impulso que necesitaba para ejecutar dicha pirueta. Pero fue en el año 1962 cuando Chile hizo su gran contribución dentro y fuera de la cancha a la Copa Mundo. La perseverancia del presidente de la Federación Chilena de ese entonces, Carlos Ditford, obtuvo para Chile el derecho a realizar el evento. Lograron la mayor atención mundial en toda su historia, de la cual estaban determinados a sacar el mejor provecho posible. Una victoria en su primer partido frente a Suiza hizo que su juego contra Italia fuera explosivo. Llamado la Batalla de Santiago, la mala prensa antes del juego por parte de los medios italianos encendió la chispa desde el comienzo, y el encuentro fue toda una batalla de principio a fin. Avanzando ya en segundo tiempo, Chile se adelantó en el marcador, aumentando la alegría de su hinchada, pero empeorando la situación en el campo. Un segundo gol cerca del pitazo final dio por terminado el encuentro, pero desató un grave problema cuando el árbitro británico Ken Aston, luchando por mantener el control, retiró del campo a los jugadores de ambos bandos. Después de semejante fiasco, Chile debió enfrentarse a Brasil en las semifinales y estaban dispuestos a dejar una mejor impresión. Pero no contaban con la brillantez de Garrincha, que los atormentó durante todo el partido. Anotó dos goles y fue reconocido como la estrella del torneo. Aunque Chile no dio su brazo a torcer y por poco igual el marcador, Brasil jugó muy bien ese día y ganó 4-2, pasando a disputar la final contra Checoslovaquia y apoderándose una vez más del trofeo. Sin embargo, no todo fue desgracia para Chile. Derrotó a Yugoslavia por la mínima diferencia en el partido por el tercer lugar. Es un hito, es el hito más importante que ha tenido en su historia el fútbol nuestro. Tuvo efecto en muchos aspectos. Creo que el fundamental fue el trabajo de Fernando Riera respecto al sentido profesional del jugador de fútbol en Chile. La actitud del entrenador de Chile de ese entonces ha prevalecido y se ha convertido en una fuerte influencia para la formación de patrones a nivel doméstico o de clubes, y dio como resultado que Colo-Colo se convirtiera en el primer equipo chileno en ganar el equivalente a la Copa Europea de Campeones, la Copa Libertadores en Sudamérica en el año 1991. Ahora lo único que importaba era saber quién podría sobrevivir a ese infierno efervescente. El escenario de la batalla estaba listo, la atmósfera era escalofriante, los jugadores sabían lo que les esperaba. A Colo-Colo la victoria le daría el campeonato. A la Universidad de Chile, solo un triunfo le serviría para seguir en la disputa del título. Desde el puntapié inicial la emoción fue total y solo un equipo llevaba la iniciativa. Universidad de Chile atacaba persistentemente, pero el portero de Colo-Colo se lucía con unas brillantes atajadas. Al delirio de la hinchada de Universidad, Colo-Colo respondió con un gol. Universidad respondió inmediatamente, pero el portero de nuevo les negó. El juego seguía equilibrado. Los dos equipos buscaban afanosamente la victoria y solo un golpe de suerte definiría el encuentro. Una cuestionable carga con el hombro inició el polvorín. Una tarjeta roja desató la furia de los jugadores y de la hinchada de Universidad.
Ni las protestas, ni los reclamos airados de los jugadores de Universidad hicieron cambiar la decisión del árbitro. La policía impaciente vigilaba porque temía que algo iba a suceder. Y así fue. Los aficionados de las tribunas explotaron repentinamente. Y como si eso no fuera suficiente, el árbitro expulsó a otro jugador de la Universidad por discutir. Mientras la hinchada de Colo-Colo celebraba la victoria, ya todo estaba perdido para la Universidad. Otro gol selló la suerte de la Universidad y le aseguró el título una vez más a Colo-Colo. El espíritu del araucano había golpeado de nuevo. Mientras La Paz sigue generando controversia, es a nivel del mar, en Santa Cruz, donde uno nota el porqué del incremento en el nivel del juego del fútbol boliviano en los últimos años. Una pequeña y tranquila ciudad, Santa Cruz, es el hogar de la Academia Tawichi, una escuela de fútbol para niños que ha hecho merecedor a su presidente de 3 nominaciones al Premio Nobel de la Paz por sus servicios a la niñez. Tawichi le ofrece a los pequeños no solo entrenamiento futbolístico, sino también un propósito en la vida. La persona que está encargada de todo este programa es su presidente, Rolando Aguilera, un hombre firme y decidido. Aguilera luchó contra la dictadura con la misma pasión que utiliza ahora para realizar su sueño de desarrollar el fútbol para menores en Bolivia. De que nuestro chico, si desde pequeño he desarrollado sus aptitudes, si se tiene disciplina, responsabilidad, que es muy difícil en el sudamericano. Bolivia debe mucho a Rolando Aguilera y le debe mucho a la Tawichi, porque con ese ejemplo el país integral comenzó a trabajar en proyectos de largo alcance para hacer del fútbol boliviano un fútbol realmente competitivo para llegar a la alta competencia en el orden sudamericano y en el mundo. Si hemos ido a USA 94 ha sido principalmente por la labor que la Tawichi ha hecho por Bolivia. En nuestra sala de trofeo hemos estado en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, China, en más de 25 países, jugado 75 torneos y hemos tenido la suerte de tener un 65% de victoria. Y efectivamente su éxito ha sido fenomenal, justificando el deseo de Aguilera de crear un nuevo espíritu entre la juventud del país. Con la escuela establecida en 1978, Aguilera, quien se vio forzado a autoexiliarse, regresó principalmente para darle a sus hijos un lugar en donde aprender. También tuvo otra razón. Por ser la casa de la hoja de coca, muchos niños bolivianos se han visto seducidos por la droga. Aguilera se comprometió a cambiar esta situación. En la actualidad trabaja con un comité local abogando en beneficio de los niños, enfocando su educación, así como su progreso en el deporte. Que Tawichi, la mayor satisfacción que me da en el extranjero cuando nosotros viajamos, es de que la imagen de Bolivia es del narcotráfico. Y Tawichi borra esa imagen sucia. Tawichi se ha superado bastante desde entonces, no solo en su lucha contra las drogas, sino también jugando una clase de fútbol que muy poco se ve entre los jugadores jóvenes de hoy día. Su objetivo común de hacer quedar bien a la escuela y a sí mismos los ha llevado a estar entre los mejores y a derrotarlos una y otra vez. Su estilo de juego y su espontáneo espíritu de equipo le ha hecho ganar mucho respeto, así como también trofeos. Pero es a nivel de mayores donde la escuela ha causado las mejores impresiones, pues casi la mitad de los integrantes de la representación patria, incluyendo a Erwin Sánchez y a Marco el Diablo Echeverry, pertenecieron a ella. Ambos son estrellas y han alcanzado la fama por su estilo de juego y sus habilidades para anotar goles. La especialidad de Sánchez, el tiro de larga distancia, ha ocasionado muchos estragos, anotando goles en los juegos más importantes. Fue el primer jugador boliviano en actuar en otro continente. Sánchez ha tenido un éxito rotundo en Portugal en los últimos 5 años. Tanto él como Echeverry fueron figuras claves en la clasificación de Bolivia a su primera Copa Mundo en 1994. Un gran muchacho, un gran jugador y lo felicito. ¡Diablo! ¡Es lo más grande!
Lo que ha hecho más notable el éxito de la Academia Tawichi es que, a pesar de contar siempre con poco presupuesto, aún sigue funcionando. Los niños comienzan a aprender los fundamentos del fútbol a los 5 años, fundamentos que serán de vital importancia. Tawichi ha sido la salvación para muchas familias bolivianas pobres. Allí, niños con pocas esperanzas para el futuro han tenido un inesperado impulso que les ha ayudado a orientar su vida. Y así no alcancen la gloria de Echeverry y Sánchez, esto seguirá siendo invaluable para ellos. Para mí, el niño es una hoja en blanco, donde el profesor tiene que dejar sus experiencias de la vida y los estudios a través del tiempo. A ser disciplinado, educado y además que es muy divertido. Para aquellos que tienen entre 13 y 15 años, el entrenamiento es mucho más intenso. Se hace énfasis en la resistencia, pero sin olvidar el balón. También es la edad en la cual Tawichi recluta a graduados potenciales con becas de otras partes para que compartan esta experiencia única. La edad máxima para pertenecer a la academia es 17 años. Aquí los que están a punto de graduarse son acondicionados para jugar partidos que son presenciados por scouts de todo el mundo y que representan una entrada económica para la academia si alguno de sus miembros es escogido para integrar algún equipo. Tawichi tiene en cualquier momento más de 2.000 chicos inscritos de tiempo completo, medio tiempo o de intercambio estudiantil. El objetivo en todos los niveles y la búsqueda común de la excelencia iniciada por Aguilera y seguida por sus entrenadores han hecho que la academia reciba constantes elogios de la UNESCO. Todas las otras escuelas en las que he estado solo enseñan fútbol, pero aquí, aparte del fútbol, nos enseñan a ser personas de bien. El niño boliviano ahora ya no es un perdedor. Nuestra tesis es que somos igual que el resto de los niños del mundo, pero también podemos ganar y lo hemos probado. Ha sido muy importante la academia para mí porque me ha ayudado no solamente en mi carrera futbolística, sino en mi vida personal. Tawichi tiene un secreto, no sé cuál es, y espero que nunca nadie lo averigüe. Un avasallante amor por el juego podría ser la clave. Campeones del mundo. Campeones del mundo. La figura más representativa del Paraguay es José Luis Chilavert. Él ha transformado totalmente la imagen del portero. Está hecho en el mismo molde que el enigmático colombiano René Higuita. No hay nada ortodoxo en su estilo de juego, pero ejerce un gran dominio con su liderazgo y personalidad. Lo que está claro es que muchas veces los arqueros tratan de esquivar las cosas difíciles dentro del terreno de juego. Al contrario, yo asumo esa responsabilidad. Chilavert ha sido un fenómeno que apareció ahora con una característica muy especial. Es un arquero que hace goles, cuando los mejores arqueros del mundo generalmente se destacaron exclusivamente por evitar que le hagan goles. Esa pericia es extraordinaria, teniendo en cuenta su capacidad para sortear las situaciones con pelota quieta. Mi sueño siempre es convertirle goles a mis colegas y para demostrar que uno es superior a otro. Y lo hace de la manera más desapasionada posible. Disfruta rompiendo la resistencia de su oponente. Muchos fanáticos vienen no solo a ver la rivalidad personal, sino el juego. Soy más importante que Maradona y Caniggia en su propio país. Y para mí una satisfacción, más teniendo en cuenta que soy paraguayo. Es un patriota ferviente y lo mejor que ha hecho es guiar a Paraguay hasta las finales de la Copa Mundo, donde podrá demostrar sus habilidades a todo el mundo. Chilavert es uno solo. Yo trato de ser sencillo, peleador dentro del torneo de juego para ganar partidos. Mientras ese espíritu batallador lo ayudó a ganar una Copa Mundial de Clubes con el Vélez Sarsfield, él es un fervoroso creyente en Dios. Esa fe se manifiesta en otras personas de muchas formas. Con su poderosa mezcla de tradiciones indígenas y africanas, el mundo de lo místico es usado con frecuencia para esparcir su influencia. Estos rituales antiguos confían plenamente en un fuerte simbolismo, donde la tierra, el fuego y el agua juegan un papel importante. Hoy día, algunas de estas costumbres combinan elementos del cristianismo.
Y donde las pasiones y las supersticiones son tan arraigadas como lo son en el fútbol, su presencia nunca falla. Candomblé es la práctica más común y se encuentra en casi todas partes del Brasil. Allí los adivinos utilizan una gama de métodos para conjurar el resultado deseado. Los colores también son altamente representativos. El rojo y el negro son los colores con los que más se identifican los magos para trabajar. Algunos especialistas prefieren llamar la atención, mientras otros se contentan con obrar a escondidas y dejar que el resultado les dé la razón. No importa lo dura que sea la crítica para desacreditar su valor, hay suficientes incidentes que demuestran su uso continuo a nivel de clubes y selecciones. No sucede nada en el mundo sin la religión. Muchos clubes en Brasil practican candomblé, umbanda, quimbanda y otras religiones del África. Dichas religiones están más ligadas a la magia. Entre esos clubes se encuentran el Flamengo y el Palmeiras. Infortunadamente, si el entrenador es supersticioso y cree en esas prácticas, el equipo las adoptará. Puede que no exista, pero definitivamente ejerce una influencia y no se puede negar. La superstición y la tradición han sido compañeras desde el comienzo de la vida y son el alma y nervio de Latinoamérica. ¿Quién puede asegurar si un error fue en verdad un accidente o fue algo planeado? Tal vez es mejor dejar algunas cosas sin explicar. El trabajo más duro del continente recae en los árbitros que son llamados a controlar el juego en una atmósfera cercana a una zona de guerra. La pasión de la hinchada desencadena disturbios a pesar de la presencia de alta seguridad. El árbitro está en una situación no ganadora. No solo debe ser firme, sino también debe inspirar respeto. Su entendimiento de la situación y el nivel de comunicación deben ser perfectos. Un malentendido puede originar un caos. En Sudamérica, para el árbitro sobrevivir muchos años, se necesita mucha personalidad. Aquel hombre, por más árbitro técnico que sea, si no tiene buenos pantalones, en muchos partidos no puede arbitrar. No importa quién se inmiscuya. Siempre fui un hombre de mano dura, digamos, para combatir la violencia. He sabido de colegas que han pasado por esa situación. Tal brutalidad ha degenerado en locura, en donde los jugadores pierden la razón y consideran que la intimidación o la fuerza bruta pueden justificar cualquier acción. Ni siquiera los árbitros están exentos de atacar o abusar de su autoridad. La edad no es ningún obstáculo, pues los fanáticos los incitan a pelear. Hace muchos años, cuando jugaba en el club internacional, nos enfrentamos al cuadro independiente y fuimos golpeados hasta decir no más. No podían creer que lo desaprobáramos. Pensaban que estábamos acostumbrados a ese juego rudo. Eso era lo que creían. Los juegos más ardientes son los clásicos, donde se crea toda una historia de conflictos. Tuve muchas dificultades, tuve que estar incluso protegido durante 45 días por las autoridades. En otra ocasión tuve que salir también del país. El deseo de ser árbitro debe bordear los límites de la audacia, donde la obsesión por estar en primera línea debe ser lo suficientemente fuerte para superar los temores de que la vida les sea cortada abruptamente. La enorme popularidad del fútbol en Latinoamérica está basada tal vez en el hecho de que todos tienen la posibilidad de jugarlo a cualquier nivel. Y entre mayor sea la pobreza, más fuerte es el deseo de tratar de emular a los héroes del pasado y del presente. La creencia comienza casi desde el propio útero, cuando los padres guardan la esperanza de que su hijo sea otro Pelé o alguna otra estrella que represente su pasaporte financiero al futuro. El espíritu competitivo nunca muere, donde la supervivencia radica en ser un ganador. El verdadero futuro está donde siempre ha estado, en la juventud y en su habilidad para crear el estilo que siempre ha emocionado a los fanáticos y que se ha convertido en una característica del juego bonito,
sin distingo de edades.